Hola, hola, ¿cómo estamos? La gente ya ahí conectándose al chat. Saludos. Mi nombre es Alexis Vargas, estoy por aquí. Y les comento, mi gente, que en el día de hoy, en el martes de hoy, tendremos al maestro internacional Santiago Ávila. El jugador más joven en convertirse en maestro internacional de Colombia. ¿Sí? Así que espero pues que lo vayan retando, le vayan haciendo preguntas, cosas que a ustedes les gustaría saber. Estos muchachos saben bastantes, entonces aprovechen, háganle preguntas ahí en el chat de YouTube.
El nombre de usuario que van a retar está ahí en el título del video en YouTube. Así que ya saben, lo van a buscar ahí en Lichess. Y ya en un momentico lo tenemos, ya estamos aquí tratando de cuadrar todo. Vamos a darle entrada aquí al maestro. Denme un momento. Entonces, en esto ya se conecta el maestro. Está por aquí ya prácticamente listo. Listo, máster. Estamos por aquí pendientes de que nos comentes cómo va todo, qué tal todo. ¿Me escuchas? Listo, listo. Ahí ya creo que ya. Ah, bueno, máster. Máster, en este momento ya estamos en vivo, la gente ya está ahí conectada, te van a empezar a llegar retos. Quisiera que nos dijeras retos de qué tiempo te gustaría. No, pues yo, no, cualquier reto, pues así como he visto las transmisiones de ustedes, de 3 minutos, 2 minutos y 1 minuto. Ah, Sí, bueno. está bien. Listo, pues, máster, ¿cómo estamos para hoy? ¿Bien o qué? Uy, bacano. Ah, bueno, listo, pues, máster. Entonces, si quieres, vas ahí. Yo te voy a seguir acá en el tablero. Entonces, apenas vayas a empezar el reto, me cuentas. Si de pronto quieres que te vaya pasando preguntas o si las puedes ir leyendo, pues también estaría bien. ¿Listo? Ah, vale, por ahí me comentó Sebastián que uno podía colocar el celular por aquí para ir Ajá. leyendo los comentarios, ¿no? Ajá, exacto. Ah, bueno, Ah, listo, dale, pues, listo. máster. Entonces yo apenas arranque la partida, entonces ya te dejo solo, pues, para que todo salga, pues, ahí bien. Cualquier cosa, pues, por ahí me vas avisando que estoy pendiente. ¿Listo? Ah, vale, master, listo. Bueno. Bueno, entonces ya te dejo, pues, solito. ¿Empiezo a aceptar así ya o tú me dices cuándo? Espérate, te busco aquí ya. A ver, un momentico. Ya puedes empezar a aceptar, Master. Aquí ya te tengo referenciado. Ah, listo, vale, master. Listo. Ahí Entonces empiezo. cuando quieras ya puedes comenzar. ¿Listo? Ah, listo, vale. Pues ya voy a empezar a aceptar el primer reto. Listo, pues, Master. Listo. Cierto que ahí me están escuchando, ¿cierto? Ah, listo, entonces bueno. Listo, entonces voy a empezar a comentar. Bueno, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Santiago de la Pavas. Soy maestro internacional. Tengo 16 años y bueno, primero darle las gracias a LIC Colombia Anches por esta invitación. Y voy a estar aceptando los retos que me lleguen de 3 minutos, 2 minutos o 1 minuto. Y pues vamos a ir pasándola bien un ratico por acá, ¿no? Jugando chess. Entonces, bueno, ya tenemos nuestra primera partida contra Ansar Gazón 1114. Y una Londres, ¿no? Para empezar el día aquí. Entonces, listo, nacen en roque. Alfil E2. Vamos a ver qué nos juega. Caballo D7. Y a ver. Aquí, bueno, pensaba hacer C4, pero me tiene este jaque un poco incómodo. Creo que voy a tomar en D7. Parece lo correcto. Y a ver. Interesantes planes aquí que pueden ser. Tomar en D6, parece buena idea. También quiero enrocarme largo, ¿no? A ver, dama de 2 para enrocarme largo. A ver qué. También voy a ir leyendo comentarios por aquí, que se me había olvidado. A ver. Enroque largo no lo puedo hacer todavía. Si hago enroque largo me hace el flip por. Puede ser interesante. A ver cómo nos las ingeniamos aquí. Yo creo que voy a hacer enroque largo. Y tomar de F si me toman G3. Listo, me hace alfil B7. Parto RF1. Bueno, muy buenas tardes a todos los que se van conectando a esa transmisión. Nuevamente comento, me pueden retar a 3 minutos, 2 minutos o 1 minuto. Listo, nos va a C5, nos quitamos de la clavada. Y a ver, aquí, ¿qué planes hacer? Bueno, juega más C7, jugada interesante.
Yo creo que voy a tomar aquí en D6 y voy a jugar este F3. Para aquí dañar de una vez ese centro negro, ¿no? Está como peligroso. Listo, no hace peón por. Y aquí hay que tomar. Voy a tomar de torre. Voy a tomar de torre. Bueno, no me la acepta. Y voy a meter columna F. También amenazo alfiles B5, ¿no? Que son interesantes. Creo que lo voy a meter aquí. Y bueno, se quita la torre al séptimo. Incluso un dama F2 puede ser interesante, ¿no? Listo, no hace esta por aquí. Voy a hacer dama F2. Parece buena. Siempre por la columna, torre F4. A ver, peón por, peón por. ¿Será que no juega 6? Listo, juega torre F8 nuestro amigo. Y aquí va a ser dama G3. Para tener algunos truquitos por ahí. Si nos deja. A ver, a ver. ¿Qué nos puede jugar aquí? Uy, se me había olvidado el tiempo. 56 segundos. Bueno, juega RH8. Abrirle un huequito aquí al rey. ¿Y qué? ¿Y aquí qué? A6, alfil aquí. Vamos a meter este alfil por B3. Quiero meter también la dama por G5. Esa buena jugada porque nos quiere venir a avanzar de una vez todo esto. Y el problema es que no encuentro cómo entrar. Voy a ir alfil C2. A ver, alfil C2. Si no mueves de aquí, de pronto me devuelvo. Y esta posición está dura, está dura. Bueno, juega H6, profilaxis, nos quitamos aquí. Y a ver, torre F7, parece buena. Y ahora jugar con H4, ¿no? Bueno, nos juega esa que también es buena, me voy a quitar aquí. Mira, jugar H4. Aquí creo que me colgué un peón, pero no estoy seguro. Dama F2, para intentar penetrar por F8. Bueno, damos este jaque. Y a ver, jaque, nos comemos esa dama y aquí a jugar rápido, ¿no? Que nos va a intentar tumbar el tiempo. Entonces vamos a ver. H5, dama E5, vamos a atacar aquí un poco. Jaque, tomar un par de jaques para ver si lo molestamos. Si va a agarrar, bueno, juega torre F7, buena jugada. Aquí vamos a jugar G3. Y a ver si juega H4, peón por, bueno, juega esta, le voy a dar jaque aquí. Voy a jugar un poquito más rápido, que me quedan 22 segundos. Alfil D1. Vamos a atacar ese peón de allá. Y a ver. ¿Qué podemos hacer? Aquí estamos atacando el peón de H5. Si no juega torre G7, le damos jaque en H1. Bueno, no. Yo sí voy a hacer esta. Jaque. Dama por. Jaque. Jaque. Aquí vamos a marearlo un poquito. Jaque aquí. Vamos a ver qué hace. Creo que tiene que quitar esto aquí. Tenemos esto aquí. Vamos a jugar rápido. Veo que me está acabando el tiempo. Nos da jaque allá. Nos quitamos. A ver si le va a caer ese peón. Bueno, toma aquí. Y nos juega 5 alfil por. Y creo que esta posición está ganada, pero pues tiene que confiarnos. Porque está jugando rápido nuestro amigo Garzón. Jaque. Tam. Esta. Y pues madre, nos está cayendo el tiempo. Vamos a este jaque, avanzamos. Coronamos. Jaque. Jaque y mate, ¿no? Listo. Buena partida por nuestro amigo Ansar Ganzón, 1114. Y listo, vamos a seguir aceptando retos por aquí. Vamos a aceptarlos en orden. Vamos a jugar contra Vanegas, 2007 de Elo. Voy leyendo los comentarios por aquí, que también se me había olvidado un poco. Mira aquí, mira aquí. A ver. Saludos a Jorge Chávez de la Unión Valle. Muy buenas a todos. Bueno, una pregunta, ¿cuántos años tengo? 16 años. Y bueno, seguimos por aquí, ¿no? Vamos a cambiar ahora un poco, vamos a ver si podemos jugar una catalana, ¿no? También son aperturas interesantes. Bueno, no, vamos a jugar un ataque torre, ¿no? Vamos a sacar de lo menos principal, lo más principal. Entonces, caballo de 2, de 6, E4.
Y bueno, los planes aquí de las blancas es jugar C3. Si no juegan C5, tomar aquí. Y juego de blanco, pues, poco sencillo. A ver qué no juega también. Incluso amenazamos unos tipos de 5. Y a ver, bueno, no juega 5. Nosotros enrocamos aquí, tranquilito. Y listo. A ver qué nos dice la gente por aquí. Saludos a Samuel Llanes desde Montería, bueno, por acá, por el Valle del Cauca, ¿no? Rosso. Saludos allá. Entonces, bueno, seguimos acá con la partida. Me acomodo un momentico la cámara aquí para que me enfoque más. Eso allí. Bueno, juega G5. Fije 3. Y a ver, aquí el negro, ¿qué nos puede hacer? Caballo H5 es una idea interesante del negro para venir con caballo F4. Y aquí los planes de la blanca es jugar con torre 1, caballo F1, caballo E3 y hacer los traspases de piezas, ¿no? Bueno, entonces torre 1 defendiendo el pawncito de 4, porque claro, con torre 8 también nos amenazaba peón por y caballo por, ¿no? Y un peoncito gratis allí. Entonces listo, nos juega dama E7. Y aquí es donde hay que ver qué hacer. El plan que acabé de comentar es interesante. Yo creo que lo voy a efectuar para ir para esta casilla F5. Se ve bueno. Así que vamos a jugar caballo F1. Si juegan peón por, yo creo que voy a hacer caballo por. Y bueno, estamos bastante bien de tiempo, ¿no? Entonces yo creo que esta partida pinta bien de momento. Listo, no juega B6. Quiero hacer alfil B7. Idea interesante. Pero yo creo que puede ser caballo de 3. Porque si me hace caballo, porque la que estaba pensando tengo un caballo de 5. Y me gano la pieza. Entonces vale. Hace caballo de 8. Buena jugada. Pero creo que pierdo un peón aquí. Creo que pierde un peón nuestro amigo Vanegas. Pero no estoy seguro. Pero vamos a ver si lo pierde. Bueno, sigamos acá leyendo comentarios. Saludos desde Ibagué, Ermelinda, Oyuela. Muchos saludos. Recuerden que me pueden seguir retando a 3 minutos, a 2 minutos o a 1 minuto. Listo, parece que nuestro amigo Vanegas no quedó, se nos quedó pensando aquí. Bueno, aquí toma en E5. Y a ver, creo que cayó por E5, está bastante bien. Que no quiero dejarme ningún truquito por ahí peligroso, ¿no? No. Cayo por E5 y amenazamos el pancito de F7. Y creo que esto está muy bien para nosotros. Aquí, bueno, puedo jugar alfil E6. Pero creo que tengo una jugada muy dura que es caballo F5. Si no hace alfil por, bueno, alfil por F7, ¿no? Listo, nos hace esta. Y creo que, no, caballo D5 también está pensando que era una hoja interesante. Pero caballo F5 la veo mejor. Sí, caballo F5 definitivamente está muy bien. Ya que no puede hacer dama C5 por B4. Y creo que esa dama ha quedado encerrada. Creo que lo único aquí es hacer dama por y caballo por, ¿no? Pero es damita de más. Así que bueno, creo que este es el fin. Bueno, no, no es el fin porque no sigue jugando, pero creo que esto es torre de más. Sí, va a ser una torre de más. Y con torre de más sí podemos ganar. Bueno, no hace peón por. Vamos a comer nuestro peoncito de C7. Aquí queda caballo por E4, F3. Y la torre 8 está colgada. Sí, esto está bien. Torre por. Metemos esta torre aquí, a la octava, a presionar. Y a ver, bueno, no nos vamos a complicar tanto. Caballo por, clavamos un poquito. Vamos por este peón de A7. Y cambiamos este. Y yo creo que ya no avanzar este peoncito, torre de más. Vamos a ver que nuestro amigo Vanegas, ¿qué quiere hacer? Caballo de 8. Jugamos aquí atacando el caballito. Y muy bien, buena partida, Vanegas. Estuvo muy reñida, sino que el problema fue dar esa casilla F5 allí, ¿no? Así que bueno, seguimos aquí con en orden de lista, por supuesto, contra Felipe Quintana.
Vamos a aceptar el reto. Uy, no, no sé por qué me están saliendo todas con blancas. Creo que me va a tocar variar. Saludos desde Montenegro, maestro Santiago. Chess, viendo la transmisión. Listo, un saludo. Pasión por el chess, Rey Rojo. Así que vamos a esperar que nos sigan retando por aquí. Bueno, esta vez que juego, vamos a jugar una reti, una reti. Vamos a jugar una reti. Y vamos a jugar un esquema que hace rato no lo juego con B3, ¿no? Sistema Larsen, creo que se llama. Vamos a jugar con E3. Planes típicos aquí. Bueno, contra C5, si no mal recuerdo, es alfil B5, jaque, sí. Alfil B5, alfil D7 y. Aquí que era A4, 4, 4. A4 se jugaba. A6, alfil por. Y a ver, posición equilibrada. Podríamos decir que en igualdad. Bueno, ese G6 sí nunca lo había llegado a ver. Pero creo que las ideas del blanco pueden ser las mismas. Con D4 tal vez sí. D4 se ve bien. Y a ver, si no juega alfil G7. Bueno, caballo D2. Peón por. Buena jugada. Alfil por se ve bien. Y jugar con C4, ¿no? Y a ver qué surge en esta posición. A ver. También, pues bueno, tomé alfil por D4, era interesante también para que no metiera caballos en E4, ¿no? Que son molestos. Y bueno, siguiendo con las ideas de C4, ¿no? Listo, bueno, nos va a torre C8. Nosotros también vamos a colocar nuestra torrecita aquí, en C1. A ver qué nos sigue diciendo la gente. Gracias por la partida, Daniel Vanegas. Estuvo muy buena. Saludos a Jair Liscano, desde Inglaterra nos saluda. Un saludo por acá otra vez nuevamente desde Rosso, Valle del Cauca. Listo, nos juega dama E7, jugada interesante para ganar el dominio sobre esta diagonal de F8 a 3. Y bueno, dama E2, ¿no? Vamos aquí a desarrollar nuestras piecitas. Y aquí, a ver, no tengo un plan claro, pero tampoco estoy tan mal, ¿no? De pronto quiere hacer E5. Pero yo me voy a quitar a uno o a B2. No, a B. No, a uno mejor. Creo que sí es lo mejor. Porque quiere venir con un E4. Sé que lo quiere hacer. Y de pronto me meteré a E4. Bueno, no lo hace. Va aquí. Entonces, pues, yo creo que con esta estoy bien, ¿no? Atacamos aquí el pancito de 5. Juega E4, que es buena. Y ahorita, ¿qué hacer aquí? Ok, esta sí es interesante, caballo de 4. Por si no hace un caballo de 5 para defender el peoncito de B3. A ver, caballo C5. Interesante porque también nos amenaza meter en D3. Pero contra caballo C5 yo creo que le iba a hacer alfil B2. Bueno, no hace caballo de 5. Quiere meter un caballo en B4, supongo, ¿no? Con mi plan de meterme alfilcito aquí a 3. Que se ve como peligroso, ¿no? Hace mucho daño por esta diagonal. Bueno, no me había fijado en el tiempo, ¿cómo estamos? 1:19 para él y 1:39. Listo, perfecto. Estamos bien. Su caballo C5. Y a ver aquí cómo hacemos esto. ¿Cómo hacemos esta operación? Bueno, lo primero va a ser clavar aquí. Y cuando meta su ahí, es que no quiero hacer esta porque de pronto me quita la dama. Pero como no hay más, pues la voy a hacer. A ver qué surge de aquí. Quita la dama, pero, ay, aquí se dejó un doble. Aquí se dejó un doble y creo que estamos bien ahora sí. Listo, de pronto vuelvo a quitar la dama, caballo por C8. Sí, caballo por C8. Y a ver, ¿qué hacemos aquí? Damas, no, no, no. Ser dama C, que parece interesante, sí, parece interesante este dama. Dama C4 que iba a hacer. Vale, la voy a hacer, ya que. Porque la torre está clavada y amenazamos B4, ¿no? Ahí al chanchullito. A ver qué nos hace. También estamos amenazando. Bueno, juega esa, pero creo que. Tengo esta, ¿no? Ahora sí ya.
Tengo esto y creo que ganó pieza. Creo que ganó pieza. Si me juega de 5, peón por y caballo por. Y creo que ganó pieza. Vamos a ver si ganamos o no ganamos pieza. Pero estoy 100% seguro que ganó pieza. A ver qué nos hace nuestro amigo Felipe Quintana, que le quedan 26 segundos. Ay, me jugó caballo de 7. Iba a leer un comentario, pero me jugó caballo de 7, el caballito. ¿Será que me puedo capturar el peón de C5? Vamos a capturar el peón de C5. ¿Cómo no? Si callas, fui por C5, nos hace esta. Interesante nuevamente. Pero creo que fui por F8 ya. Y esta torre está colgada. El caballito también. Yo creo que esto es GG, ¿no? Listo, no se cayó por D4. Último chanchullito, pero dama por. Si nos deja que nos quitamos F1. Y si no, pues dos torres. Y creo que esto con 5 segundos. 4. Muy bien. Buena partida, mi amigo Bien, Felipe Master. Quintana. ¿Me escucha ahí, Master? Sí, Master, te escucho. Ah, bueno, excelente. Ahí te estoy viendo imbatible. Una cosita que me están Ah. diciendo aquí en los comentarios, a ver si lo podemos arreglar ahí en vivo y en directo, es el micrófono. Mira, mira para ver si de pronto lo podemos bajar un poquito. A Bájalo un ver, a ver. poquito. Ahí. Bájalo más. ¿Más? Ahí. Ahí. Habla Ahí. ahí normal. Aló, aló, aló. Hola, hola, hola. Sí, yo creo que ahí se escucha mejor. Hay que estar, tenerlo un poquito más alejado de la boca, listo, ahí está, yo creo que Ah, perfecto, listo. Master. Ahí está perfecto. Sí, ahí se está escuchando bien. Ahí ya ahora sí está Ah, bien. listo. Ah, listo, Listo. dale, Master. Cualquier cosa me avisas, ¿listo? Listo, ahí estamos atentos. Dale, pues. Listo. Bueno, seguimos entonces en orden de listica por aquí contra Kuro Cardona. Una a 3 minutos. Otra vez con Blanca nos tocó. Bueno, ahorita ya me está sacando como el repertorio aquí. Vamos a jugar peón rey. Vamos a jugar peón rey a ver qué nos hace nuestro amigo. Listo, nos juega una Caro Cam. Y a ver, aquí qué es lo que jugaba contra esto. No, yo creo que voy a jugar. Voy a transponer una a Londres. Sí, es que transponer a la Londres. Me gusta mucho transponer, ¿no? Transponemos una a Londres. Caballo de 2. Listo, aquí leemos los comentarios. Listo, gracias Andrés Quintana por la partida. Hola, Lianabel Bautista. Acuerden que me pueden seguir retando a 3 minutos, 2 minutos o 1 minuto. Y listo, bueno, nos hace dama B6 atacando el peoncito de B2, dama B3, cambiamos aquí de peón. Y aquí pues la ciudad blanca, jugar con B4, B5, desarrollar el caballito por F3. La verdad, un juego sencillo, ¿no? Y a ver cómo nos responde nuestro amigo Guru Cardona. A ver qué nos hace. Aquí de momento estoy amenazando B5. Listo, nos juega E6. Vamos a ver. Sí, lo vamos a desarrollar. No importa que me haga esto aquí. Yo creo que, bueno, sí me hubiera importado. Mejor hubiera sido un H3. Me hubiera gustado mantener este alfil. Pero bueno, si caballo H5, creo que voy a jugar alfil E3 para que no me cambie el alfil tal vez. Ese alfil de la Londres, uf, muy peligroso. Entonces vamos a ver qué nos hace nuestro amigo Guru Cardona. Bueno, nos juega rey de 7. Jugada interesante, pero creo que tengo un B5. Sí, tengo un B5. Bueno, juega caballo de 8. Iba a decir que si caballo de 7, ganaba con caballo de 5, rey 8 y B6, ¿no? Porque tenía un alfil B5. Pero no nos los dejó, así que a ver qué seguimos haciendo aquí. Ah, vamos a nos quedar este jaque. Sí, vamos a dar este jaque. Para interesante también. Juega rey E8 y creo que tengo el tema, el que le estaba comentando, no lo tengo. Es que también estaba viendo que tenía un sacrificio en A6, pero al parecer no lo tengo, ¿no? Así que, bueno, primero vamos a encajar este aquí. Vamos a meterle eso, ese peón allí para que no me pueda mover. Y ¿será que le? Sí, vamos a darle este jaque. Definitivamente le voy a dar este jaque para que pues ese rey quede todavía más feo. Y ahorita pues vamos a trasladar nuestro caballo a C5, ¿no? Esa es nuestra ideita. Así que vamos a ver qué hace. Caballo B3 para jugar caballo C5 y seguir presionando, ¿no? Los peoncitos. Así que bueno, vamos a seguir leyendo por aquí comentarios. Saludos, Gerson Darío Realpe. Un saludito.
Y listo, vamos a seguir aceptando retos, ¿no? Seguir aceptando retos, que esto está súper entretenido. Así que bueno, caballo B3, nos hace torre C8, buena jugada, quitándose de la clavada. Y yo creo que voy a... ¿Será que me...? Sí, me voy a quitar E2. Me voy a quitar E2 para meter mi caballito a 5, a D5, caballo E7, otra buena jugada simplificando. Y a ver. A ver, ¿qué hacemos aquí? Está complicada la posición, la verdad. A ver, caballo por, peón por. Esa posición parece interesante, ¿no? No quería cambiar tantas piezas allí, pero como que me va a tocar. Que una opción interesante sería guardarlas también. Uy, pero me queda poquito tiempo, entonces voy a cambiar y me voy a enrocar. Y ahorita voy a jugar torre C1, C4. Y abrir esa posición porque el rey está en el centro. A ver, jugadas interesantes aquí. Torre C6. Creo que tengo un alfil C7. Contra alfil D6. Caballo A5. Y creo que de milagro me ganó esa calidad. Listo, nos la hace nuestro amigo. Y contra alfil D6 tengo caballo A5, ¿no? Y sí, me la gano. Efectivamente me la gano. A ver, ¿qué es que nos juega nuestro amigo Guru Cardona? Tenemos también un poquito de ventaja de tiempo. Vamos a hacer alfil por C7, caballo por C6, alfil por B6, caballo E5. Y ahora, ¿y ahorita qué? ¿Cómo jugar esta posición? Yo creo que lo voy a jugar por el alfil negro, ¿no? Caballo D3, ahorita amenazamos a jugar nuestro caballo D5. Y creo que esta posición está muy bien para nosotros, ¿no? Listo, caballo F7. Bueno, también está peligrosa, ¿no? Pero creo con torre C1. Y ahorita ya nuestro reycito a D2, ¿no? Y a ir apretando ahí poco a poco. Que creo que no está mal. Caballo D6. Metemos nuestro reycito aquí. Tomamos aquí en D3. Digo, en C4. Rey aquí. Y ahorita vamos a jugar por la debilidad de 6, ¿no? Vamos a atacar por E6. Creo que es mi único contrajuego. O mi única chance, ¿no? Sí, vamos a atacar por E6. Como que se la olió. Porque empezó a defender allí. Y a ver, ¿ahorita qué? H4. Vamos a intentar tirarle alguito aquí. Vamos a jugarle torre 1. Vamos a hacer que fije los peones. Bueno, no los fija. Entonces pues yo rompo aquí. Y toma. Jaque. Y... Si tapa, me como este. Y si no tapa, pues... Uy, si no tapa, ¿qué iba a hacer? Ah, me como este. Sí. Me cura aquí. Que hay que jugar un poquito rápido para que no nos tumbe el tiempo. Toma aquí, toma aquí. Y nos vamos a... Este mate es bonito, ¿no? Así que buena partida, Guru Cardona. Y seguimos aceptando retos, ¿no? Vamos contra Harley Trujillo de Caquetá. 3 minutos, vamos a ver si me toca con negras. Eso me tocó con negras, vamos, que no estaba con negras. Bueno. Hola, Hamilton, un saludito. Un amigo. Y listo, vamos a seguir aquí aceptando retos. A 3 minutos, 2 minutos y 1 minuto. Vamos a ver qué nos juega nuestro amigo Harley Trujillo. Leonardo Ramírez, Recram Master. No, buena partida, maestro Leonardo. Muy buena. Vamos a ver, vamos a darle unos segunditos a Harley Trujillo. Listo, apareció, nos jugó D4, un peoncito dama. ¿Qué le respondemos? Vamos a darle caballo F6, a ver qué nos hace. Y caballo F3, D5. Listo, nos juega una Londres. A ver, yo contra la Londres siempre juego cambiando el alfil de D3, ¿no? Me parece una idea interesante. Así que vamos a ver si la podemos aplicar en esta partida. Sí, alfil A6. Y aquí pues los planes, ¿no? Bueno, alfil C2 es interesante también para no cambiarlo, pero lo bueno es que ahorita ya el blanco pues no se puede enrocar, ¿no? Quedas como una de las principales ideas de juego con el alfil en A6. Bueno, vamos a jugar este torre aquí. Me había olvidado que este caballo de saca es por C6, porque ahorita les voy a comentar por qué. Bueno, hagamos caballo E4. Seguimos metiendo un poquito de presión. Vamos a hacerle la misma idea con F5. Y creo que esta posición está bien para nosotros porque no lo hemos dejado enrocar de momento, ¿no?
Y a ver, aquí, planes aquí. Yo creo que no le voy a cambiar en el 5. Yo voy a mantener mi presión sobre 4. Y aquí nos hace eso que creo que es mala. Creo que es mala porque hay un detallito táctico, ¿sí o no? Jaque. Tomo aquí. Toma, toma, toma. Y yo no sé qué pasa ahí, pero pasa algo. Si toma en G4, toma. Bueno, no toma, así que pues bueno, esto es mejor para nosotros. Un peoncito. Y creo que aquí está. Podemos tomar aquí o no podemos tomar aquí. Sí, podemos tomar aquí. Uy, nos toma con caballo. Juepucha, colocó agresivo esto. A ver, ¿cómo podemos solucionar esto? Yo creo que alfil por está bien, ¿no? Así nos haga caballo por porque tenemos un dama de 6 y contra caballo por alfil por y estamos amenazando mate y también estamos amenazando el caballo, ¿no? Entonces creo que quedamos con ventaja. Sí, al parecer sí, creo que quedó con ventaja. Esos alfiles son unos chuzos allí, matadores, ¿no? Por esas diagonales. El rey también está muy debilitado y creo que vamos mate con esta jugada. A ver, sí. Bueno, buena partida, Harley Trujillo del Caquetá. Y vamos a seguir aceptando retos. Bueno, ahorita vamos a aceptar este de Miguel Cifuentes a 3 minutos también. Listo, nos toca con blancas. Vamos a leer un momentico los comentarios. A ver qué nos han dicho de nuevo. Listo. Maestro, cuéntenos de sus inicios. Listo, mientras les juego esta partida, les voy comentando a ver qué les juego. Vamos a darle otra reti con sistema al arce. Bueno, mis inicios en el ajedrez fueron algo interesante, ¿no? Porque, o sea, yo estudiaba en un colegio en Palmira, era creo que privado o público, bueno, no sé muy bien, se llamaba el San José Campestre. Y yo tenía, me acuerdo que tenía unos 7, 8 años. Y yo todas las, no, o sea, todo, cuando se finalizaba todas las clases, siempre nos colocaban una hora libre, ¿no? Una hora libre donde pues, uno podía escoger, no sé, algún deporte. Entonces estaba natación, fútbol, jueguitos así de mesa como el parchís y todo eso. Y a nosotros en ese gran particular, pues como nosotros éramos chiquiticos, no nos dejan hacer eso, ¿no? Y nos colocaban a ver clases de matemática. Entonces resulta, acontece que un día de esos, pues yo me volé porque yo me aburrí esas clases de matemática. Y entonces ahí fue donde yo empecé a buscar así como, uff, ¿en dónde es que está eso? ¿Dónde es que está eso? Y yo buscaba por todos los lados, a ver qué es lo que me gustaba a mí, porque yo también era muy apasionado a los juegos, sí, rompecabezas y todo eso, puzzles, ¿no? Entonces yo de esa buscadera, tanta buscadera que me gasté allí, al final encontré un tablero. Y entonces el tablero yo lo miraba y esos cuadritos como que yo no sé. Me gustaron los cuadritos, entonces ahí fue donde conocí a mi entrenador, Norberto Carvajal, un gran profesor, y ahí fue donde él me dijo, hola, ¿cómo te llamas? Y yo le dije, no, pues mi nombre es Santiago Ávila Pavas, y tenía 7 años, ¿no? Y entonces me dijo, es que, uy, juego una partida contra este alumno, y no, ese alumno me tumbó, me dio mate, poquita jugada, y yo todo aburrido, yo lloré esa partida, yo me acuerdo. Y entonces pues me dijo que no me desmotivara, que me iba a escribir, porque yo tenía una agenda, ¿no? Entonces le iba a escribir a mis padres por esa agenda para que me siguieran, o sea, para que me siguieran trayendo esas clases, ¿no? Y entonces ahí poco a poco fui iniciando en el ajedrez, ¿no? Porque entonces le fui escribiendo a mis padres por esa agenda, que me llevaran a seguir estudiando allí, y después ya fui pues a estudiar al Inter, ¿no? De Palmira. Y ahí fui donde poco a poco fui aprendiendo más cosas y hasta ahora pues me he convertido ya en lo que soy, ¿no? Gracias a ese momento encontrado. Así que más o menos a mi resumida historia, para los que estaban preguntando. Y bueno, siguiendo más con la partida. Uy, me cayó el lapicero. Aquí siguiendo más con la partida, bueno, nos da este jaque. Nos vamos a quitar aquí. Y aquí, qué plan interesante. Bueno, nos juega dama de 4. Chanchullero, no. No quiere ningún chanchullo. Bueno, entonces nosotros hacemos B3. ¿Y qué esta posición? ¿Qué? Está interesante esta posición. No encuentro planes, pero tampoco para el negro. Entonces, dama de 3. Vamos a meter esta torre aquí a la columna. Parece interesante, ¿no? Creo que. C5 me la comí. No me la comí. ¿Qué le podemos hacer aquí al maestro Cifuentes? Posición sumamente compleja.
Vamos al eje 3 para que no nos entre con la dama aquí, ¿no? Vamos a restringir el contrajuego del negro. Y a ver, ¿qué vamos a hacer, hermano? Juega F6. ¿Esta dama tiene que ir aquí o no? Sí, yo creo que va a ir aquí. Esa dama tiene que ir allí. Y aquí hay que tomar. No, me va a tocar tomar DF porque no es peoncito, empezaba a correr. Bueno, juega rey allí. Creo que le podemos dar este jaque primero. Para ver qué hace. Y. Uff, ¿está bueno o no? Sí, esta tiene que ir buena. Vamos a meter esto aquí. Bueno, juega esa. Esa sí no me la esperaba. Ah, me quiere dar un perpetuo, parece. ¿Será que me la arriesgo o no? ¿Me le mío o no? Sí, vamos a medirnosle. Huepucha. Oye, ¿será que avanzamos? A ver, jaque. Me quito. Jaque. No, avancemos ese peón. Ese peón tiene que ganar. Ese peoncito tiene que ganar. Si no gana, ahí sí ya lo siento. Si no gana, lo siento. A ver, nos quitamos aquí. A ver, jaque. Ay, jue madre. Ya qué iba a hacer. Yo quisque contra jaque me iba a meter acá para que me era mate. Ay, no, no, no. Y aquí yo creo que ganamos con el 7. A ver, voy a mirar bien porque esta es la jugada decisiva. Sí, yo creo que ganamos, ¿no? Aquí no va a intentar tumbar el tiempo el amigo Miguel Cifuentes. Está jugando rápido, me quiere tumbar el tiempo. Vamos a ver si lo consigue. Vamos a hacer esto aquí rápido. Vamos a ver meros premoves. Vamos a darle esta. Y jaque y mate, ¿no? Buena partida, maestro Miguel Cifuentes, muy dura. Y vamos a seguir aquí aceptando retos, ¿no? Vamos contra Carlos Fernando Sánchez a 3 minutos. Otra partita, a 3 minutos y con negras. Vamos a jugar un sistema que me gusta, si es que me va a peón rey, una alequine. Listo, vamos a seguir saludando aquí. Sonia España nos saluda. Si el ajedrez fuera la vida real, ¿qué pieza sería? ¡Ja! Interesante pregunta, la verdad. Aquí metiéndole humor a esto, yo haría con caballo para ir para todos lados, ¿no? Pero así un plan más serio, yo creo que el rey es una pieza muy interesante, ¿no? Porque, pues, aparte que la más importante es la que siempre hay que mantener como cuidando allí, ¿no? Entonces, pues sí, yo haría el rey. Me gusta ser el rey. Entonces, bueno, siguiendo más de la partida, nos juega 4. Vamos a seguir el mismo plancito con alfil 6. Vale, nos hace esa. Vamos a cambiar aquí. Y a ver, caballo C6 no la puedo. Sí, caballo C6 las puedo hacer. Y a ver, caballo C6. Otra vez volvemos a parecía la posición con nuestro amigo Harlinson Trujillo. Sí, Harlinson Trujillo del Caquetá, sí. Pero ya con los alfiles cambiados, ¿no? Entonces aquí, a ver, planes interesantes aquí. De momento no se me ocurre. Pero yo creo que voy a cerrar y después, no sé, abrir por el flanco de dama. Parece interesante también, ¿no? Bueno, de momento no juega allí. Nosotros vamos a colocar nuestra dama aquí para intentar hacer un E5, que sea interesante también. Y a ver qué nos siguen diciendo por el chat. A ver. ¿Has hecho algún match contra el maestro Ríos? Creo que algún match. No, no hemos jugado, pero sí hemos jugado por en una. Yo me acuerdo de una partida presencial, pero eso fue hace mucho tiempo, donde le gané el maestro Ríos, pero ahorita jugamos una partida, creo que fue en el tercer clasificatorio para la final de mayores y me jugó muy bien y me ganó, ¿no? Una partida de locos también, donde eso quedamos con apuro de tiempo, al final me ganó por tiempo, pero esa posición está durísima allí, ¿no? Y bueno, esperamos encontrarnos en diferentes torneos, ¿no? Bueno, siguiendo aquí con la partida, nos hace nuestro amigo Carlos Fernández Caballo por D4. ¿Y aquí qué planes aquí? Necesito planes. Porque veo que yo tenía una idea de jugar torre de 8, pero me hace caballo por C6 y dama por me hace 5, ¿no? Y me va a meter un caballo en D4 que no sé si es muy amigable. Pero bueno, ¿aquí qué será que hago? ¿Aquí qué será que hago? ¿Será que me voy para el mate? ¿O no? Yo creo que le voy a jugar. No, sí, vamos a jugarle torre aquí. Una jugada tranquila y de desarrollo.
No importa que me hagas ese plan porque vamos a ver si le puedo romper antes por B5, ¿no? Ah, bueno, no quería hacer eso. Uy, yo pensé que podía haber un peón por, pero me tiene caballo por y me está atacando la torre, ¿no? Uy, vamos a jugar un poquito rápido porque el tiempo no está acabando. Vamos a jugar aquí, nos quitamos G7, seguimos con la presión por la columna D. Y a ver, ¿qué nos puede hacer aquí el blanco? Nos juega dama E3, que yo creo que cambio de dama es interesante para jugar por el centro, ¿no? Aunque creo que me lo puede atacar fácil, pero a ver, no estoy seguro. Vamos a experimentar un poco aquí. Dama C5, vamos a ver qué nos hace nuestro amigo Carlos Fernando Sánchez. Aquí estoy a la expectativa. Vamos a seguir mirando un poco de comentarios. Los retos tienen que ser sin incrementos. Sí, para que sea, para que podamos jugar más partidas todos, nos divirtamos todos, para que sean pues más entretenidas sin incremento, ¿no? Para que todos nos la gocemos aquí. Bueno, aquí incluso creo que tengo peón por. Sí, peón por la voy a hacer. Sí, caballo por, tengo caballo por. Y creo que me gano un peoncito. Me gano un peoncito, aunque no estoy seguro. Sí, me lo gano. Me lo gano y yo creo que voy a jugar el final así. Porque tengo peón de más y tengo más tiempo. Entonces, pues, tengo más posibilidades de ganar. Listo, tomamos de dama. Ojo con no tomar de torre porque si no nos da mate por acá. Y bueno, a ver qué nos hace nuestro amigo Carlos Fernando Sánchez. Juega dama F3. Yo vamos a seguir comiendo dos peones a ver qué pasa. Yo no sé. Torre B1, me quito aquí. Si juega torre aquí, no la vi, pero creo que no pasa nada grave. Me quito aquí. Si toma, toma. Bueno, me vuelve a atacar la dama. Me está atacando mucho la dama. Y no sé qué hacer con la dama. No, yo le voy a cambiar esa dama de una vez. ¿Por qué? Esa dama no puede quedar en ese tablero. No nos la cambia, obviamente. Muy interesante, pero vamos a seguir ofreciéndole el cambio. No nos la vuelve a cambiar, pero esta vez sí le va a abrir un huequito al rey, ¿no? Importante no dejarle contrajuego al rival. Nos va a volver a hacer la misma técnica de atacarnos la dama. Muy bien. Y ahorita cuando nos la ataca, ahora sí le cambiamos. Le cambiamos. Si hace lo mismo, pues yo voy ganando tiempitos aquí. Vamos a hacerle la misma estrategia. Y ahorita la diferencia es que contra dama E3 creo que tengo ahora sí B5. Y uy, no la tengo. Así la tengo. Si la tengo o no la tengo. Sí, yo la tengo. Uy, y aquí vamos a un mate bonito, ¿no? Oh, mate bonito. Buena partida, maestro Carlos Fernando Sánchez. Tuvo muy buena la partida. Bueno, vamos a seguir aceptando retos. Contra Liscano Jair, 2107 Elo y con blancas. ¿Aquí qué jugamos? Vamos a jugar otro peoncito rey. Bueno, gracias Carlos Fernando Sánchez, buena partida, muy buena partida. Bueno, juega una siciliana, vamos a ver qué nos juega de 6. Vamos a darle una apertura que hace rato no juego y tampoco me acuerdo cómo se llama. Esta apertura yo lo hago cuando tenía unos 11, 12 años por ahí. Alfil B5. Alfil por. Aquí si toma de peón, creo que me acuerdo que era C4. Y si toma de alfil, caballo C3. Y bueno, aquí si no mal me acuerdo, los planes con alfil G5, enroque largo y ya no, a tirar esa pieza por allá. Alfil G5, nos juega E5, dama de 3. Y a ver, ¿qué nos sigue la gente diciendo por el chat? A seguir leyendo preguntitas por aquí. Todavía no dan nada. Nos juegan E5. Nos quitamos aquí a D3. Tranquilito. Y ahorita pues vamos a enrocarnos largo, ¿no? Enrocámonos largo. Y ahorita estamos amenazando al alfil por F6. Para ganarnos otro peoncito, ¿no? Digo, un peoncito. No le hemos quitado ningún peón. Y a ver qué nos hace nuestro amigo Liscano Jair. Bueno, se quita dama 5. Interesante jugada. Interesante jugada, interesante jugada. O sea, no la vi. ¿Qué? Caballo H4. Puede ser una jugada interesante para venir por la casilla F5, pero está viendo que me tenía algún caballo por E4, ¿no? Aunque tengo un alfil por E7, caballo por C3, peón por.
Yo me voy a meter en eso. Que tenga, que pase lo que tenga que pasar. Pero yo me meto en eso. A ver, si no juega G6, creo que es un avance para mí, ¿no? Ya tenerle debilitada pues, la diagonal, ¿no? Y a ver qué nos hace nuestro amigo Liscano Jair. Posición sumamente interesante. A ver, otra jugada en vez de dama 5 como en roque corto también es interesante. Aunque yo creo que iba a ser lo mismo, ¿no? Con la idea de caballo H4 para jugar caballo F5. Ir por esa casillita de F5. Y bueno, a ver qué nos hace. Vamos ganando con 35 segundos de más. La partida pinta bien. Bueno, nos juega H6, jugada peligrosa también. Que no sé si igual alfil por F6 de una. ¿Será que le juego alfil por F6 o no le hago alfil por F6? Que también quedarse aquí parece una opción interesante. ¿Será que la hago o no la hago? También está pensando caballo F5, locuras así. Pero creo que yo me voy a quitar aquí, ¿no? Sí. Voy a quitar aquí, aparte amenazo caballo F5, también caballo D5. Y creo que esta posición está como bien, ¿no? A ver qué nos hace nuestro amigo Liscano Jair. Tal vez G6. Interesante. Porque veo que no puedo hacer caballo D5 de una vez porque me van dama por A2 y me dan mate, ¿no? Uy, caballo por E4. Esa sí no la vi. Esa sí no la vi. A ver aquí cómo me las ingenio. Caballo por. Tal vez quiera dar dama por A2, sí. Efectivamente, quiera dar dama por A2. Y ahorita, ¿cómo hacemos para solucionar esto? Alfil B4 se ve sumamente una jugada muy precisa. Que yo creo que la voy a hacer y creo que le va a incomodar. Porque si nos da jaque, nos podemos quitar aquí. Y él sigue teniendo problemas en capturar esa pieza. También había visto, pensaba que me da mate con alfil G5, pero no tengo el caballo aquí cubriéndome. Y, uy, esperen, creo que hasta la tiene, ¿no? Creo que hasta tiene alfil por E4. Y me colgué alfil por E4, increíble. Alfil por E4. Dama por. Jaque. Uf, esa posición creo que la pierdo. Ay, jue madre, la vio, la vio. La vio alfil por E4. A ver, aquí nos va a tocar sacar nuestras técnicas de atracador. Contra alfil G5 yo creo que lo va a hacer F4 y contra alfil por, dama por y a luchar a posición, ¿no? Jaque. A ver qué hace. Metemos este aquí. Y a ver qué sale de aquí, ¿no? Lo que salga. Vale, nos hace esa. Tenemos esta. A ver, esta posición, ¿qué? ¿Esta posición qué? Aquí, ¿qué hacemos? Jaque parece interesante, pero para parecer no consigo nada. Y si juego torre B1, me juega dama F6. Como que estamos quedando como aquí perdidos, ¿no? Pero bueno, aquí necesito hacer algo rápido. No necesito pensar tanto. Yo creo que lo voy a hacer. Que está arriesgada. Uy, el tiempo, vamos a darle alfil E5 para ver qué hace. Nos da el jaque, que bueno, nos quitamos aquí. Aquí yo creo que va a tocar gente, va a tocar que jugar velocidad ultra rapidísima, ultrasónica. Nos hace esa. Uy, vamos a ver. Esta. 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 Uy, uy, la dama. Uy, cuidado. Uy. Esto lo puede, esto al parecer como que lo atracamos. Uy. Buena partida, maestro Liscano Jair. Estaba perdido porque, uy, esa combinación de alfil por E4 me pasó, pero afortunadamente ahí pude ratear un poquito. Bueno, 11 reticos por aquí. Vamos ahora contra Juan Steel. Una partida a 3 minutos también. Nos toca con negras. Vamos a seguir leyendo aquí comentarios un poco.
Oiga, Master, ¿cómo consiguió? Ah, ¿quién? ¿Cuánto estudias al día? Bueno, actualmente estoy estudiando por las mañanas en un programa que se llama Camino a la Gran Maestría. Estoy estudiando de 6 a 9 de la mañana. Y bueno, ahí estamos entrenando con algunos compañeros que también ya transmitieron este canal, que el maestro Sánchez, el maestro Gabriel, Sebas Esteban. Y sí, luego por la tarde pues ya me coloco a hacer táctica, a jugar en línea y bueno, algunas veces a comentar partidas, ¿no? Y esa es como mi rutina diaria, ¿no? Y bueno, y también me gusta jugar mucho los torneos así de titulados de los martes en Lichess o en chess.com, entonces mantengo activo con esos torneos, ¿no? Yo creo que esa sería. Y bueno, aquí entramos en un abenco, que también es interesante. Bueno, cayó F3, dama 5. Esta es como la más crítica, ¿no? Con dama 5. Seguir leyendo aquí. Oiga, Master, ¿cómo consiguió el título de Master? Ya tengo planeado subir el Elo, pero ¿es solo eso? Bueno, yo conseguí el título de Master Internacional a la edad de 15 años en un Panamericano sub-18, sí, sub-18. En Ecuador, donde me hice 8,5 puntos de 9. Os recuerdo que, uff, estaba remotivado. Yo me iba a hacer 9-9, pero la última partida me dolió porque estaba con ventaja, pero al final se me escapó, ¿no? Pero bueno, hice 8,5 de 9. ¿Y qué? ¿Qué era lo otro que me habías dicho por aquí? A ver. Nos va a torre B1 nuestro amigo aquí. Vamos a capturar este peoncito de A6. Ah, bueno, ya tengo planeado subir el elo, pero es solo eso. Ah, bueno, subir el elo, pues yo creo que subir el elo también es una parte complicada, ¿no? Hay que mantener pues estudiando mucho a los rivales, jugar diferentes aperturas y tener fuerza de juego, ¿no? Yo creo que la fuerza de juego se obtiene más que todo con la experiencia, ¿no? El jugador. Entonces, si uno tiene buena experiencia jugando torneos y analizando las partidas, yo creo que puede tener ser un buen jugador, ¿no? Un buen jugador y muy peligroso, de hecho. Bueno, aquí nuestro Juan Steel juega dama C2. Vamos a jugar D6. Aquí bien sólido para que no nos entre. Vamos a seguir leyendo aquí. Nos juega torre 1. Tan vivo. Quiere atacar el peoncito aquí, ¿no? Entonces nosotros nos vamos a quitar aquí a C7. Listo, vamos a ir aceptando aquí retos. Ah, gracias a Elite Colombian Chess. Acuerden seguir de suscribirse a la página de Elite Colombian Chess. Suenan muchos contenidos y también nos brindan la oportunidad de jugar con muchos maestros, ¿no? Que eso no se ve casi en muchos canales. Y además es gratis, ¿no? Entonces, pues aprovechen, muchachos, esa oportunidad. Listo, seguimos jugando aquí. Nos juega Dame 3, nos sigue queriendo amenazar ese truquito. Y, uy, cuidado que, uy, tiene malas intenciones. Sí, tiene malas intenciones porque nos quieren ir aquí con dama H6, ¿no? Cuidadito con Juan Steel, que estaba tranquilo y ahorita le colocó activo, ¿no? Bueno, vamos a tomar aquí. Y ¿contra qué? Contra Torre por E2. Uff, ¿qué le hago aquí? ¿Me compliqué yo mismo o qué? A ver si le hago aquí, me toma en E7. Y esta posición no me gusta, no me gusta para nada. A ver, pensar. Ah, pero espera un momentico. Torre aquí, mete dama aquí, meto aquí, tan, y yo creo que defiendo eso. O al menos de que me tenga algún pase de torre bien extraño allí, pero la verdad no estoy seguro. No estoy seguro, ¿para qué mentirles? Pero ¿será que la hago o no la hago? Bueno, vamos a ver torre 8. De todas maneras, aquí esto es diversión. Dama H6 y voy a hacer F6. ¿O será que hago? Me sigo entrando en la duda. No la encuentro tan clara, la verdad. Es que F6 me tiene ya caballo H4. No, yo creo que me va a tocar que venirme con caballo D7. Y a rezar porque la posición me está asustando. Bueno, vamos a seguir leyendo. Nos quedan 48 segundos. Excelente partida, Jaime Hernández.
Estuvo reñida. Odio el gambito Olga, Santiago Gabriel. Sa una apertura. Listo, voy a torre B3. Vamos a jugarle torre B8 para cambiarle una torre si podemos. Y aquí nos va a tocar jugar rápido. Nos va a tocar jugar rápido porque nos está cogiendo mucho. Bueno, nos cogió de hecho 9 segundos, pero esos 9 segundos pueden hacer la diferencia. Voy a torre 3, buena jugada. Uy, esta. Vamos a ver qué hace. Esta es de chanchullo, esta es de chanchullo. Voy a ir avanzando el peón. Pero me asusta la posición, me asusta la posición. Me asusta la posición. Aquí me asusta una jugada que no la voy a decir porque de pronto está en la transmisión y me la hace. A torre por B8. Me juega G3. Y. Dama C5 la pensaba hacer. Pero primero vamos a ver este jaque. Vamos a ver dama B7. Atacamos el peoncito de D5. Y si nos juega torre F3, le hacemos dama por D5 y estamos clavando, ¿no? Y creo que ahora sí no. Uy, pere, se desclavó un momentico. Pere, que se desclavó, mi amigo. Uy, esta posición, Dios mío santo. Aquí, ¿qué hacemos? Torre por, creo que no me da mate de momento. Incluso a torre por tengo dama por, no me he dado cuenta. Entonces creo que ahí sí es más fácil, ¿no? Porque podemos ahora sí empujar ese peoncito y yo creo que mi amigo Juan Estiel, la partida se está acabando. No juega aquí rápido. Nosotros también vamos a jugarle rápido. Uy, nos quiere meter un chanchullito, pero abandonó. Ah, bueno, sí, abandonó. Buena partida, Juan Estiel. Y vamos a seguir aquí contra Táctico CH. Tra Táctico. A ver qué. A ver. ¿Qué nos hace nuestro amigo táctico? Nos toca con blancas. Uy, aquí yo creo que voy a. Vamos a jugar la catalana, ¿no? Que yo le había comentado en la primera partida que se me ha olvidado jugar. A ver, ¿qué me dice mi amigo Germelinda Oyuela? Acéptame, a mí nunca me aceptan. Ah, vale. Ahorita te busco y te acepto, pues. No, que es que como hay mucho. O sea, tengo pues buenos retos, entonces tengo un poco de retos, entonces es como complicado allí, ¿no? Pero vamos a tratar de aceptar aquí todos los retos para que todos intentemos jugar partidas entretenidas. Bueno, entonces la catalana que le estaba comentando nos juega con C6, sistema sólido. Y a ver, ¿qué C4? Ya no sé, hagamos C4. No, a C6, vamos a jugar caballo aquí. Listo, Santiago Gabriel también nos dice lo mismo. Y aquí si no mal recuerdo, no, de hecho esta posición nunca la he jugado. Creo que voy a jugar con B3 y alfil B2 y jugar con E4, ¿no? A ver qué nos hace nuestro amigo táctico. Y bueno, vamos a seguir aquí. Bueno, nos juega a 6, vamos a jugarle a 5, a 4, porque para evitar esas ideas de B5 que son muy interesante en este tipo de sistemas, ¿no? De hecho, voy a sacar el alfil por A3. Me parece que está mejorcito en esta diagonal. Y ahorita vamos a jugar torre 1 para jugar E4. A ver qué nos hace táctico. Caballo B6. Interesante jugada. A ver, pensaba hacerle C5. Yo creo que hasta dama E3 tiene que estar bien. Sí, dama B3 la voy a hacer, se ve buena. Se ve buena dama B3. A ver qué nos hace, tenemos segunditos de ventaja, sí que es chévere. Y a ver, bueno, ahorita sí ya la expansión sobre el centro está muy bien, nos podemos mover torre de 1, E4, caballo E5, y ahí poco a poco vamos amasando la posición, ¿no? Mover E4. O le metemos ese alfil en D6. No, primero vamos a ganarnos el centro aquí. Vamos a ganarnos el centro aquí, en esta posición. Y, yo pensé que ganaba pieza. Ah, sí, la. No, peoncito. Ah, no, peoncito, no ganó peoncito. Pensaba que a peón por, caballo por, caballo por y ganaba, ¿no? Peón, peoncito, pero me tiene caballo G4. Y al parecer no tengo como nada claro allí para solventarlo. Entonces, pues vamos a jugar D5. Vamos a jugar D5. Y si nos hace C5,
Qué interesante, ni siquiera la vi. Voy a jugar D6 para meter el caballo en D5. Y a ver, ¿no? A ver qué pasa. Vamos a ver qué nos siguen diciendo en los comentarios. A ver, ay, Manuel Campos, ay, mi amigo Manuel Campos, claro, cómo no, Manuelito, hombre. Sí, ahorita vamos a buscarte y te acepto también. Listo, a ver, nos juega caballo F8, nuestro amigo táctico. ¿Aquí qué? Posición interesante, la verdad. Vamos a jugar torre B1 para seguir presionando en B7. Y vamos a seguir leyendo aquí un momentico el chat. El chat. Ay, llevo 1 hora y nada. Jue madre. Está complicado, está complicado, pero voy a tratar de aceptar todos los retos, muchachos, para que todos juguemos aquí. Yo creo que, sí, aquí hay 10 retos, yo creo que puedo jugar con todos, pero para que alcancemos a jugar todos, yo creo que réteme no un minuto para que las partidas sean así bacanas y reñidas y rapiditos. Bueno, juega caballo de 7, vuelve. Creo que no tiene planes claros. Vamos a jugar torre C1. Para jugar por estas dos columnas, por el flanco de dama, que es donde tenemos la posición abierta. Y ahorita vamos a trasladar este caballo por D2 y C4, ¿no? Porque esta casilla de 6 se ve apetitosa. Bueno, nos quiere cambiar allí este alfil. Yo pues lo voy a cambiar. Y voy a trasladar esto aquí, ¿no? A ver, ¿me tiene caballo C5? Creo que no, porque caballo C5 me quito aquí, ¿no? Meto aquí. Caballo C5, atacamos el caballito. Y creo que esta posición está muy bien, ¿no? E incluso si lo vuelve a quitar, creo que tengo un dama 7. Uy, no jugó caballo por A4, joder madre, cuidado. Pero creo que tengo caballo por A4, ¿no? Y contra B5, simplemente voy a ir a C5 porque la torre está clavada. Y entonces sería piecita de más, ¿no? Y aquí pues ya sería jugar bien y no cometer ningún error. Bueno, nos juega esa. Ahorita vamos a meterle este peoncito aquí. Para capturar en E5 e ir a C6. Y yo creo que esta posición está como bien para nosotros, ¿no? Finiquitada. Así que 5, 4. Parece que no va a jugar nuestro amigo táctico. Se rinde. Buena partida, maestro táctico. Y vamos a seguir aceptando retos. Ah, bueno, había visto que. A ver, nuestro amigo Manuel Campos lleva esperando. Dijo que lo quería aceptar. Bueno, aceptémoslo y después aceptamos a Santiago. Sí, Santiago 123, creo que llamaba. Bueno, vamos a darle una a Londres. Después vamos a darle una a Londres a nuestro amigo Manuel Campos si nos deja. Vamos a ver qué nos siguen diciendo en el chat. ¿Dónde haces táctica? Yo hago táctica en la plataforma de Chess Tempo. Y también hago táctica en la plataforma de chess.com. En las modalidades de 3 minutos y las de Survival, ¿no? Que también son bacanas esas modalidades, ¿no? Bueno, nos vamos a otra catalana, me parece interesante. Aquí que nos, bueno, nos da jaque en B4, alfil D2. Cambiamos aquí, piecitas. Chévere. En roque. Vamos a ver qué nos sigue diciendo la gente por aquí. Juan Pozu, listo Juan Pozu, ahorita te acepto. Jorge Chávez nos dice que buena partida, bueno maestro, buena partida igualmente. Y listo, entonces vamos por orden aquí. Bueno, nos juega F5 el maestro Campos, va agresivo, está agresivo el maestro Campos. Vamos a darle caballo de 2 para ver qué hace. ¿Qué hace el maestro Campos? ¿Aquí quede 5 o qué? Creo que es como lo único para solventar allí la posición. Y contra D5 yo creo que voy a hacer peón por y caballo C3. Y vamos a jugar por esa col ay, por esta columna C y la D y atacando esta posición, ¿no? Vamos a ver qué nos siguen diciendo nuestra gente en el chat. ¿Cuánto lo tienes en la táctica de Chess Tempo? Bueno, yo, a ver, es que nosotros nos colocan unos problemas semanales. Entonces, pues lo máximo que yo he llegado creo que es a 2300. Así, pero son ejercicios, uf, son ejercicios brutales, ¿no? Son muy duros. Ahí uno aumenta el nivel bastante. Entonces les recomiendo también que hagan ahí táctica, ¿no? Muy interesante. Buena forma de subir el nivel, ¿no? Bueno, aquí volviendo a la partida, creo que ganó peón. Creo que ganó peón. No estoy 100% seguro, pero creo que ganó peón. Es una variante, creo que media forzada.
Cayó por peón por dama b3, ataco en d5, ataco en e4. Estaba viendo esta, pero creo que tengo caballo por esta, torre por, alfil por, torre por. Haz flechas todas cruzadas, pero creo que ganó peón. Vamos a averiguarlo. Ojalá que sí, porque hoy no quedó como un poquito mal. Se tome de peón de, pero creo que quedó bien, ¿no? Así que vamos a ver qué hace nuestro amigo Campos. Vamos a seguir aquí leyendo los comentarios. Listo, ahorita le acepto también a amigo Santiago Gabriel, que lleva también un rato esperando, y a Juan Pozo. También estaba allí siguiendo la transmisión. Así que bueno, vamos a seguir aquí, esperando a ver qué nos hace nuestro amigo Campos. Atacamos de momento el pancito de 5. Estamos jugando alfil por e4, caballo por e4. Creo que aquí incluso gano el peoncito, ¿sí o no? Sí, yo creo que me lo gano. Alfil por, alfil por. Se quita, me quito aquí. Y ahogar esta posición con peón de más gente. Vamos a tratar de jugar por las debilidades. Por la columna C, que yo creo que es mi punto fuerte. Donde hay que atacar, ¿no? Torre C2 es importante pues para ir presionando por C, pero también defendiendo por B2, ¿no? Bueno, nos juega esa, nos quitamos. Ahorita vamos a jugar dama C3, creo que dama C3. A ver, que no me vaya a dejar ningún peón aquí, por favor. Sí, dama B3 es buena porque alfil por no puede por B3 y a dama A3 tengo dama B2. Y le encierro la pieza afortunadamente. Y vamos a jugar B3, ¿no? Y ahorita de peón de C7, va a sufrir un montón. B3, yo creo que voy a cambiar aquí damas. Vamos a don pepizar un poco la posición. Y yo creo que esta posición está bien para nosotros, ¿no? Torre F7. Quiere buscar un poco de contrajuego el maestro Campos. Pero nosotros no se lo vamos a permitir. Aún no sé cómo se lo vamos a dejar de permitir. Pues yo creo que con F4 está bien. Si ataca aquí, meto el rey. Después meto torre aquí. Atacamos al peoncito de C7. Y esta posición en general debe estar bien para nosotros, ¿no? A ver qué nos hace el maestro Campos. Creo que la única es jugar aquí, pero creo que hasta tengo un alfil H3 allí, matador, ¿no? El alfil matador le dice. Y el peoncito de 5 también está tocado. Así que creo que esto es como ventaja, ¿no? Fue alfil B5, vamos a atacar aquí con A4. Alfil C6 única, torre aquí. Y ahorita como en los finales hay que cambiar piezas para que le quede menos contrajuego al rival, ¿no? Y ahorita pues simplemente yo creo que voy a avanzar estos pancitos pasados. Sin más. B5. Vamos a restringir un poco de contrajuego y ahorita vamos por este peoncito que también se veía que estaba pidiendo que lo capturáramos. Le damos jaque. Tomamos aquí. Torre aquí para que no nos capture ninguno. B6. Quitamos aquí. Avanzamos este. Mar jaque. Avanzamos. Tomamos aquí para que no nos deje ninguna red de mate. A6. Nos quería dar mate. Cuidado. Torre A8. Y vamos a avanzar este. Yo creo que esto es GG. Buena partida, maestro Campos. Estuvo muy reñida. Vamos a aceptarle a nuestro amigo Santi 2483. Listo, vamos con negritas. Vamos a ver si nos juegan algún peón rey para jugar nuestra lequine. Cada rato estoy que me juego la lequine. Vamos a ver si nos juega nuestro amigo Santi para jugar una lequine. Ah. Listo. Palomé, que ahorita le acepto. Acéptale a M. Ríos. Ah, listo, voy a ver si está por ahí también para aceptarle. Ya que dijiste, don Pepizar, la posición ha jugado contra alguno de los maestros de Che24. Sí, he tenido pues ocasiones donde he jugado con el maestro Pepe y sí, pues me pegó esa palabrita increíblemente. Y como también yo veo sus videos, entonces se me ha pegado un poco, ¿no? Entonces, pues, allí, nueva palabra para el diccionario ya. Bueno, nos juega otra. Vamos otra Benko. Juega caballo C3. Nos comen A6. Vamos a hacer lo mismo, el plancito.
Al final intentando dar mate. Sí, eso me di cuenta. Por eso restringí todas las posibilidades ahí de contrajuego. Bueno, Master, ¿qué nos puedes contar de tu victoria por internet contra Giri? Esta es precisamente la Lequine. Sí, esa victoria con Giri estuvo muy buena, ¿no? Me gustó mucho porque pude jugar, pues. O sea, yo en ese momento yo no pensé con quién estaba jugando ni con nadie, sino que simplemente jugué lo que conocía. Entonces, pues, si él me jugaba peón rey, yo le iba a jugar a Lequine, todo tranquilo. Y al final, pues, resultó que, pues, como eso también yo lo he venido estudiando a profundidad. Entonces, pues, tuve más tiempo que él y ahí fue donde me lo impuse, ¿no? Porque cayó en un tema táctico allí brutal donde juego un caballo por D4, si no estoy mal, y le clavo la dama, ¿no? Y entonces quedó como con un centro y todo bien y al final por tiempo le gané, ¿no? Entonces, una partida, pues, que fue muy buena porque yo creo que es mi primer jugador que le ganó de la élite, ¿no? Así pues en video, creo que también le había, hace 2 años, hace un año también le había ganado al maestro Nakamura, pero ese sí no lo, bueno, lo tiene en video él, pero no me acordaba muy bien de esa partida, ¿no? Entonces, listo, nuestro amigo nos juega a dama C2, aquí bien sólido. ¿Qué le hago aquí? Yo voy a meter esta torre aquí en B4. A ver qué podemos hacer. Torre 1. Y aquí yo creo que le juego C4, no le juego C4. Arriesgada C4. Muy arriesgada. Pues yo creo que la voy a hacer. No, es que me da como cosa. Caballo B6 también parece bueno. Nada más el C4. Hay que abrir a posición. Si no abrimos a posición, no. Eso no se llama Benko. Entonces vamos a seguir aquí leyendo el chat. Entonces listo, ahorita vamos a aceptar a ¿quién es que me había dicho? A Daniel Felipe Palomares, Palomeque, y a Gion, y también a Juan Manuel Canchala. Listo. Vale, así tengo los retos hasta ahora. Entonces vamos a concentrarnos ya en la partida que está muy difícil, la verdad. Jugar damas, no, 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 dama C8, no. Sí, dama C8. Dama C8, jugada interesante. Por si nos toma, tomamos aquí y ahorita vamos contra la columna C. Vamos a ver qué nos hace Santi 2483. Caballo A4, esa sí, no la vi, esa no me la esperaba. Pero vamos a ver qué podemos hacer aquí, ¿no? Jugada dura, de hecho. Yo creo que voy a hacer. Ni siquiera sé qué voy a hacer, pero yo creo que voy a hacer dama B7. Está analizando peón por, pero creo que tengo torre por, ¿no? Y si juega dama por A4, tengo torre por B1. Y gano piecita, afortunadamente. Y si lo vuelve a quitar, no sé qué hacer tampoco. Pero ahí estaremos mirando. A ver, peón por, tam, pam. Uy, creo que, a ver, ¿esto es un truco táctico o no un truco táctico? Está complejo esto. Pam, 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 pam. Yo pensé que aquí hay un, bueno, hay un truco táctico, pero no es tan fuerte, ¿no? Entonces vamos a simplemente a jugar caballo H5 y a presionarle, ¿no? Y vamos a meter el otro F6. A ver. Porque nos tienen apretadísimos de tiempo. Nos están jugando muy duro hoy los usuarios. Así que vamos a ver qué nos hacen. Fila H4, buena jugada presionando allí, metiéndole presión. Y yo creo que voy a hacer esta. Sí, voy a meter este caballito aquí. Y si me juega esta, medio agresiva, creo que le hago peón por. O hasta caballo por, creo que funciona. Bueno, ya lo remontamos en tiempo, eso es lo bueno. Me tranquilizo un poco con eso. Porque en los apuros de tiempo voy un poquito malo. Entonces, aquí tenemos más chances de ganar. Entonces vamos a ver qué nos hace nuestro amigo Santi2483. De momento una posición muy sólida. Tiene peoncito de más, pero yo también tengo contrajuego. A ver, parece que le cayó el internet. No me está jugando. Uy, juega alfil por F6. Voy a tomar esta porque quiero seguir amenazando mi truco. Mi truco. A ver, no lo tengo, no lo tengo.
No, no lo tengo. Se lo olió Santi, se lo olió Santi. Bueno, peón por. Y ahorita vamos a jugar. ¿Qué jugamos aquí? Esta posición también está medio complicada. Incluso a mí ya también me va a caer el tiempo. Yo creo que le voy a meter este callo aquí para ver qué hace. Y callo aquí. A ver si se sigue debilitando. Devuelve allí. Vamos a tomar aquí. Metemos este coso aquí porque sus alfiles en el medio son peligro. Y ahorita vamos a devolvernos aquí para intentar, no sé, llevar esto aquí a la columna. Y perdió por tiempo. Buena partida, Santi 2483. Posición muy compleja. Donde, bueno, al final pude imponerme por el tiempo. Así que vamos a aceptarle a Palo, Palo, Palo. Men, que por aquí no estaba. ¿Dónde estaba? Uy, ah, me lo aquí de primerito. Listo, otra vez con piezas negras. C4. Vamos a darle con E6. D5. G3, caballo G3, parecía una catalana esto también, pero ahorita vamos a aplicar otras ideas. Listo, ahorita acepto a Juan Posu. Y ahorita espero que me esperen, espero que me empiecen a retar un minuto para que tengamos más chances de jugar, ¿no? Para que juguemos todos más tiempo. Bueno, no juega 4, esa sí, le juro que nunca la había visto. Bueno, en mi experiencia, ¿no? Yo creo que voy a hacer. Ya ni siquiera sé qué hacer. Voy a hacer C5. Y a ver qué hace, ¿no? Nuestro amigo Palomeque. Caballo E5. Pero tengo dama de 4. Caballo A3 también parece interesante. Dama de 5. No. Caballo C6 y jugaría posición, ¿no? A desarrollar las piecitas. Vamos a ver qué nos sigue diciendo la gente del chat. A ver, Luis Aguilar también lleva un rato esperando. Entonces vamos a que me reten un minuto ya todos para que juguemos ya todas estas partidas más dinámico, ¿no? Y para que juguemos más tiempo todos, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo aquí con la partida, caballo de 5. Vamos a ver qué nos hace alfil de 2. Y B6. Sí, B6. B6, una jugada buena para jugar nuestro alfilcito por aquí, ¿no? Y hacerle batalla a este. Aunque estoy viendo un pequeñito problema. Pequeñito problema que no me percaté cuando la hice. Es que me tiene una 5 y una 6, ¿no? Ahora sí no me gustó. Bueno, vamos a hacer esta. Y contra esta vamos a hacerle dama C7. Atacando aquí. Para ver qué hace primero. Caballo C4. Y ahora yo creo que ¿le puedo hacer eso o no le puedo hacer eso? Yo creo que la voy a hacer. Sí, no importa que me haga 5, le hago esto y a esto le juego esto. Bueno, no me la hace de todas maneras. Entonces estoy happy. Vamos a jugar torre aquí. Ahora torre de 8. Y a luchar por estas dos columnas, ¿no? Y ahora esta posición muy interesante para ambos bandos, ¿no? Donde el blanco, pues yo creo que va a intentar siempre jugar con este tipo de A5, ¿no? Para debilitarme la estructura de peones. Entonces, bueno, jugamos caballo aquí. Veo que tiene un alfil F4 un poco molesto, que no me percaté, pero creo que si me quito no me pasa nada, ¿no? No me muero, no me mata. Entonces, torre aquí, seguimos atacando aquí. Si me voy alfil E5, me quito aquí. Y a ver, tema táctico. Dama de 7 y me gana un peón, pero creo que no me sirve. No me sirve, no me sirve. No me sirve ganarme ese peoncito. Entonces vamos a meter este alfil aquí. Tiene que cumplir una función ese alfil allí, de atacar esta diagonal. Y de pronto cambiar por este caballo, que está como más o menos bien situado. Y ver qué plancito hago aquí, ¿no? Incluso me estaba ocurriendo trasladar este caballo por D7, B8. Pero lo veo un poco complicado, ¿no? A ver, esta posición está un poco compleja. Vamos a hacer esta para ver qué hace. Si nos mete caballo aquí, yo creo que me le como ese peón de 4. Sin más.
Y si me va a torre 1, dama B5. Bueno, incluso me está retando a que me lo coma. Uf, pero es que se ve muy peligroso. No, yo mejor me quito. Mejor me quito. Vamos a jugar más, un poquito más conservadores. Y ahorita sí lo va a cambiar este caballito que era el que tanto me está molestando. Si esta, le voy a jugar esta. Bueno, no me lo cambia. No me quiere cambiar mi caballo. Entonces vamos a hacer la maniobra. La maniobra, si no hace esta, pues vamos a defender el mate. O cuidado con los mates, peligroso. Y ahorita ya vamos a intentar trasladar este caballo al juego. Para que nos ayude un poquito, ¿no? Si esta, yo creo que se lo voy a frenar con H6, ¿no? Sí, H6 parece buena. Si bien aquí me quito, incluso puedo tomar aquí. Y yo creo que estamos bastante bien en la posición. Vuelve, le metemos el caballito acá en el medio. Y yo creo que, a ver, torre por D4. Ahorita tenemos esa casilla en D4 que nadie nos la saca. Doblamos torres. Y, ¿qué le hacemos aquí a nuestro amigo? ¿Cómo seguimos progresando aquí? Me quiere dejar el alfil malo, obviamente. Entonces vamos a seguir presionando. Aquí en D3, bueno, nos juega caballo E5, lo que nos obliga a jugar dama C7. Vale, juega torre aquí. Uy, me está presionando por tiempo mucho. Voy a jugarle más rápido. Así que si no hablo casi es porque. Porque, a ver, vamos a hacer esto así. Tomarle aquí. Esta. Metemos esto así. Metemos esto así. Metemos esto así. Metemos esto así. Taca, taca. Uy, este me vino con todo. Me vino con todo. Uy. Yo pensé que tenía un dama por D1. Uf, pucha. Está abriendo con todo, mi amigo. Esta. Uy, no. Uy, estuvo buena partida, Palomeque. Ahí jugamos en el apuro de tiempo y bueno, al final me impuse, pero partida de locos. Así que bueno, vamos a empezar a aceptar partidas de 1 minuto para que nos rinda más. Empiécenme a mandar retos de 1 minuto para que esto sea bacano, que esto sea entretenido. Vamos a aceptar a Gion, que también era uno de los que me estaba esperando. De hecho, me lleva bastante récord, me lleva 4-1, me va ganando Gion, uff, me va ganando por mucho. Así que a ver si le podemos. Al menos hacer otro puntico. Bueno, esta partida 1 minuto, así que vamos a jugar esto totalmente faster. D6, G6. Si nos juega 3, tomamos. Si no, no. Pues si no, no. Vale. Quiero jugar un estilo más conservador. Yo lo voy a hacer E5. Los planes aquí, los típicos. Y meter el caballo por C6, ¿no? Caballito aquí. ¿Qué le jugamos? Caballo G4, no. Nada más le dama E7. Vale, dama E7. Torre aquí. A5 para jugarle A4 e irle molestando allí poquito a poco. Caballo H5. Parece buena. Tomamos aquí. Metemos este peonzazo en E5. Metemos este. No, todavía no. Este aquí. Metemos ahora sí este, que es bueno. Y lo voy a tomar de este, bueno. Tenemos esto aquí. Poco a poco vamos a irlo presionando. No, no quiero cambiar de caballo. Parece que está mejor, ¿no? Esta. Uf, G5. Me está apretando poco a poco por tiempo Gion, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Me está haciendo amenazas buenas también. Esta, vamos a leer rápido aquí. Uy, tengo que quitar. Esta me hace, me ataca. Está atacando por todos lados, Gion. No me está dando a respirar. Me quito. Torre por. Le entramos. Confirmado, le entramos a nuestro amigo Gion. Torre aquí. Nos quitamos. Nos tapamos.
Torre Por. Uf. Quitamos aquí. Perdón si no hablo, pero. Uy, madre, es que eso está reñido. Uy, me le comí la torre. Jaque. Damos este jaque. Jaque. Quitamos aquí. Uy, buena partida, maestro Gion. Estuvo muy sufrida. Pero bueno, al final terminé ganando por tiempo. Listo, ya veo que ya más gente se unió a la fiesta de un minuto. Así que vamos a aceptarle. Uy. Ahora ya que nos retó a un cuarto de minuto. Vamos a ver. Esto sí nunca lo había. Está, a ver cómo nos va en esta. Obviamente en esta modalidad. Que ahí no hay bueno, pero bueno. Uy, se me traba el mouse. Se me traba el mouse un poco. Vamos a jugar meros pre-move. Aquí toca jugar. Uy, 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 uy. Uy. ¡Ay! Me fue. Vamos a ver qué hace esta. Nos va obviamente a meter ese traquetazo. Uf, uy, no, aquí sí ya como que me va a liquidar, ¿no? Mi compañero Brian. Sí, parece que sí, ¿no? Sí. Uy, toma aquí. Esta. 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 Mero premio, gente. ¡Uy, gané! No, 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 no. Esa partida merece un premio Nobel. No, mentira. La partida muy dura. Buena partida, maestro Brian. Y bueno, vamos a seguir aceptando aquí retos contra Juan Pozu, que era el que me estaba retando ahorita. Maestro Juan Pozu. Listo. Vamos a ver qué me dicen. Ya lo reté un minuto. King Slasher. Excelente partida, Master. Buena partida, maestro Daniel Felipe Palomares. Estuvo muy dura, de hecho. Y bueno, vamos a seguir aceptando aquí retos. Ahorita voy a aceptar a King's Layer. Bueno, vamos contra Juan Pozu. Juan Pozu. A un minuto. Otro Londres. Vamos a combatirle a Londres contra el mismo remedio. El mismo remedio. Enroque. C5. Alfil por. Esta. Me juega caballo E5. Alfil B4. Y aquí vamos a jugar caballo E4 y nos lanzamos con todo. Sí, lancémonos con todo ya. Qué hijo de madre. Bueno, nos juega 3. Tomamos aquí. Tomamos acá. Tomamos acá y entramos en un final que efectivamente es como superior para nosotros, ¿no? Bueno, no nos toma. Curioso. Aquí yo le entro aquí. Nos quiere amenazar mate, pero creo que se dejó las piezas, ¿no? Se dejó las piecitas por allí. Eso es bueno para nosotros. Que nos dejen las piecitas. Listo, Amar, ¿qué nos hace si esta le cambio a las damas y si no, pues se las vuelvo a cambiar? ¿Por qué? Porque hay que quitarle todo el contrajuego al oponente. Esta le defendemos al peoncito. Aquí vamos a cambiar un poquitico de piezas si nos deja. Muy bien, nos dejó. Le metemos este alfilzazo allí. Le damos jaque. Nos quitamos aquí a 5. Torre aquí. Uy, me metió torre de 5. Uy, se complicó esto. Complicó esto. Vamos a la H6, nos comen C4. Bueno, nos juega de 5. Ahorita la atacamos en G4. Esta. Y yo creo que me voy a ir por E, peón. Sí. Me voy a ir por todos los peoncitos a ver qué. Voy a hacerle esta que es buena porque es profilaxis. Profilaxis, que se me traba la lengua. Y listo. Esta, finiquitamos aquí un poquito la posición y ya avanzar este, ¿no? Avanzar este peonzazo. Pam, pam. Y yo creo que esto ya se está acabando para nuestro amigo Juan Pozu. Cuidado con rey F5 que lo iba a ahogar, ¿no? Joder, madre. Casi lo ahogo. Uy, me está ahogando rápido el amigo Juan Pozu. No se quiere rendir. Entonces le damos este jaque. Y esto es mate. Buena partida, Juan Pozu. Vamos a seguir aceptando retos por aquí. A Kings Player, que nos dijo que también nos estaba mandando un reto. Ah, ¿qué le jugamos a Kings Player? Vamos a ganarle 4. Vamos a ganarle 4. C5, otra vez lo mismo.
Y va a ser la misma. Es que la misma, la confiable, la vieja confiable. Caballo aquí. Y no hace caballo, se alfil B5. Ah, bueno, no jugó con E5. Esa sí no me acuerdo. Ah, pues estamos en este jaque. Entra como por transposición. Caballo C6. Quitamos damita aquí. Y ahorita vamos a hacer el mismo plan. Esta, tomo aquí, tam. Y bueno, ahorita aquí nos enrocamos largo y estamos amenazando otra vez el temita, ¿no? De alfil por F6. Así que yo creo que esta posición está muy bien para nosotros. Alfil por, vamos a entrar en este final. Si es que nos quiere cambiar damas. Si nos cambió damas, entonces creo que estamos bien. Mucha debilidad. Tres islas las negras y nosotros dos. Así que estamos superior. Y aquí vamos a doblar aquí por la columna, que es lo más importante. Ah, si nos cambia eso, entramos en un final donde ya entro con dos peoncitos de más. Y bueno, aquí si hace esta, me vuelvo a quitar para aquí. Si me hace esta, le meto este aquí. Y ahorita vamos a maniobrar con este caballito. Y yo creo que King's Player, esto se está acabando, ¿no? Le seguimos metiendo aquí presión. Uf, metió ese alfil allá. Ahora sí que ese alfil se quedó para siempre allá metido. Vamos a ver qué nos puede hacer. Luego vamos aquí jaque. Y jaque. Puede ser. Y ya vamos por ese alfil, ¿no? Y pam. Y me gané el alfil. No, Listo, máster, buena partida. muy duro, máster. Ajá. Imbatible, Uy, no, estuvo bueno esto. soy imbatible ahí aprendiendo muchísimo, hermano, de todas esas líneas que usted juega. Ah, no, aquí entretenimiento para todos, Master. Sí, la gente estuvo también ahí. Mejor dicho, usted ahí parece un experto ya. Va a tocar es contratarlo para todos los martes, máster. Ah, bueno, Master, gracias. ¿Cómo te sentiste, mi Santiago? No, estuvo chévere. O sea, yo había hace rato pues había hecho así videito y todo eso, pero nunca así para un canal así grande. Entonces, pues, estaba un poquito nervioso, pero después me fui No, incluyendo y estuvo chévere. no se notó nada de nervio, lo vi ahí muy suelto. Santiago, ¿cómo es eso que está haciendo como un entrenamiento hacia la maestría? Cuéntame un poquito de eso, cómo, ¿de qué se trata o qué? Ah, vale. Lo del camino a la gran maestría es, o sea, es un. Eso es unos entrenamientos que hacemos de lunes a viernes, Ajá. donde pues, estamos nueve participantes, ¿no? Donde estoy yo, Gabriel, Sebastián, Esteban, Melissa, Argote y Miguel. Creo que Ah, pero somos está ellos, muy ¿no? bueno, Y muy bueno. entrenamos de 6 a 9 de lunes a viernes y pues la idea es llegar a gran maestro, ¿no? Con ese programa. Ah, Entonces, pues bueno. ahí poco a poco vamos entrenando. Sí, va a ser difícil que usted no llegue a su hermano, va a ser difícil. Ya con 16 años en medida, a este nivel. Estás jugando mucho, Santiago, te felicito un montón y gracias por estar acá en el canal. Ah, bueno, Master, Ale, gracias a ustedes por la invitación y si algo ahí estoy pendiente, por otras invitaciones. Listo, listo. Muchas gracias, pues, Master. Ahí estamos en contacto, pues. Listo, Master, un saludo, pues. Bueno. Chao, chao. Bueno, gente. Muchísimas gracias. Muy contentos aquí disfrutando de Santiago. Explicando todas las partidas. Jugando muy bien. Ahí vi a la gente refirme, conectada. Y bueno, no siendo más. Solamente para recordarles. Cada martes estamos trayendo aquí a Elite Colombian Chess, un maestro. También vamos a activarnos ahí subiendo nuevo contenido. No, muy agradecidos con ustedes. Esperamos que la gente que todavía no se ha suscrito al canal, pues que lo hagan. Y bueno, seguimos para adelante. Y a todos se les quiere un montón. Chao, chao. Y ahí nos seguimos viendo.